Empezamos esta nueva aventura, Heavy Rain. Juegazo, me han dicho, no lo he jugado nunca. Y al parecer es una obra maestra, así que se viene. Vamos allá. Disfruten. Disfruten. Ah, empieza igual, ¿no? Vale. Sábado, 11 y 22. Madrid. El Parque del Retiro. Vive en el mismísimo parque. Vive en una casita, a ver. Madrid no es. Te digo yo que Madrid no es. O es millonario. A lo mejor es millonario y vive en Madrid. En las afueras, obviamente. Ay, joder, qué agustito ahí, ¿eh? En ese pedazo de... ¿Vale? Pues yo soy el men este. Mantén pulsado el botón izquierdo y mueve el ratón. No hay intro. O sea, no hay intro. Empieza así a saco el juego. Ahora sí. Ahora sube. Es que he tardado mucho en subir. Vale, vale. Ahora sí. Esos 5 puntitos de sensibilidad se notan. Creo que es eso. Vale, ASD para moverte. Lamparita del IKEA, también te digo, ¿eh? Ay, terracita. Vamos a abrir la terraza. Joder, qué gusto, ¿eh? Vivir aquí. Salir ahí en pelotas. ¿Cómo? ¿Bajar? A apoyarte. Vale. Ahí observando. Tiene una canastita. Yo voy a ver que se me quede todo. ¡Ojo, globos! Fiesta, cumpleaños, quizás un cumpleaños suyo, de algún niño. No sé nada, ¿eh? No he visto absolutamente nada. Sé, lo único que sé de este juego es que hay un detective que lo dobla Tito Valverde. Lo dobló Tito Valverde. Es lo único que sé. Efectivamente, niños, dos niños, unas literas. ¡Uy! Aquí, a ver, voy a observar aquí, a este lado. ¡Oh! La casita, ¿eh? Muy bien, venga, vámonos. Yo, chicos, voy a disfrutar este juego, ¿vale? Es mi primera vez, dicen que es un juegazo. Así que voy a disfrutarlo, pero vamos, de lo lindo. Voy a entretenerme, a buscar por todos los lugares. No me deis pistas, a no ser que os lo diga, por favor. Que os diga algo, oye, esto aquí estoy atascado, lo que sea. Simplemente disfrutad de mi torpeza. Y de mis cagadas. ¿Vale? Bueno, esto también cuesta, ¿eh? Esto también, la tontería esta, cuesta, ¿eh? No puedo ayudarte, no he jugado. Ah, pues mira, Albert, mejor. Escucha lo que piensa tu personaje. Ducha. Esto es un poco rollo, ¿eh? Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Vale, ¿qué tal el volumen? ¿Qué tal la voz? ¿La subo? ¿Subo el volumen? ¿O lo dejo así, chicos? ¡Oh! Su mujer. No, son sus padres, ¿no? Es una foto en blanco y negro esta. Joder, salían un poco viejunos, ¿no? ¡Oh! ¿Qué hay ahí? Una nota. Me he ido de compras. Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado, te quiero. Grace. Esta es mi Grace. A mí nunca me han dejado una puta nota de esas, chicos. Los americanos son un poco flipados, ¿A vosotros han dejado notas así de esas o algo? Vale. Abre la puerta. Voy a adaptarme bien el teclado para no joderla. ¡Uy! ¡Pajarito! Qué guay. Vale, yo voy a entrar primero a investigar aquí. Mira, que hace malabares el puto. A ver, algunas acciones requieren precisión y calcular bien. Pulsa tan pronto como aparezca. ¿Cómo? Ah, ¿cómo que A? Ah, vale, el botón A, sí, soy gilipollas, vale. A. SD, ¿vale? Como me digas otras teclas, me matas. Vale, como me digas otras diferentes a esas, me matas. Vale. O sea, que no me diga de repente Y o Tap
o bloqueo mayúscula o algo de eso, porque me jode la vida, ¿eh? Me jode la vida. Eso lo odio mucho. De repente, control M. Dices, ¿cómo? F15. ¿Qué? Y tú contando ahí, dices, solo hay 14. En fin, pues nada. Por aquí, ¿qué hay? Vámonos aquí. Joder, oye, está fit, ¿eh? Está fit el tío. A ver, yo creo que podría bajar. ¡No! Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Claro que sí. Brian Griffin. Tiene la voz del perro de Padre de Familia, chicos. Vamos a echar un meo, ¿no? Lo primerito. Ahí con la puerta abierta. ¿Qué más da? La tapa levanta. Tira la cadena. El tío, el guarro, bueno, se va a duchar ahora. Ni se limpia ni nada. Vale. Este es un poco guarreras. Se lava los dientes. Yo esto nunca lo he hecho en mi vida, chicos. Al levantarme, no me lavo los dientes. Me los lavo al acostarme. Nada más levantarse y lavarse los dientes, yo eso no lo... Vale, los dos. Así, taca, 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 taca. Vale. Para los años, dice Noé, efectivamente, es lo primero que he dicho. Para los años que tiene y lo bien que se ve. Arriba, ¿vale? Alt F4, control al S. ¿Te imaginas que te trolea el propio juego y te dice control al mayús, suprimir? Tío, mal no puedo hacer esto. Vaya pecho lobo, ¿eh? Sí, 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 va el tío modo torero. De tocarse la tita a lavarse los dientes, sí, sí, sí. A ver, mírate el espejo, a ver cómo está, guapetón, ole, mírale. Ahí, en plan fucker, se mira. Uy, ¿esto qué es? Vale, se va a afeitar. Cuando aparezca, mantén el botón izquierdo y realiza el movimiento lentamente. ¿Y si lo hago rápido? A ver. Nah, digo, se corta. Sí, mira. ¡Au! Se ha pellizcado ahí. Vale. Para arriba. La sensibilidad la ha subido demasiado, a lo mejor. Más. Es que muy lento, ¿no? ¿Cómo que demasiado tarde? Pero claro, yo no sé cuánto es lento para ti. Esto también es relativo. Hazlo lento. ¿Lo hago lento? No. Has tardado mucho. Claro, entonces... No lo hago lento. Bueno, bien, bien. De momento bien, explicándote mecánicas básicas. Con las tonterías estas del hogar. Y ahora... gira la cabeza. A ver. ¿Cómo? Gira la cabeza para ver las acciones posibles. ¡Oh! ¡Qué guay! Pues ducha, ¿no? Venga, dúchate de una vez. Ay, claro que sí. Pelotas. Este juego creo que salen imágenes explícitas. Yo lo único que he visto... Mira, culete. Pa' ti. Yo es que he visto otra ducha. Yo lo único que he visto de este juego en directo fue en un gameplay de Turbo, precisamente, de una tía que estaba en pelota, pica. Duchándose. Es lo único que he visto del juego. Ay, que se le ve la tula, cuidado. Si no se la ha visto de lado... Poco hay que ver, O sea, estaba de lado y no se la ha visto ni el relieve, o sea que... Joder, esta tontería. ¡Hala, venga! Me ha pasado a mí esta tarde, pero no en la cara. ¡Ojo! Ojo, World Soul, que le ha dado demasiado a la afeitadora y han pasado cositas. Más adelante sale una señora en tetas, que tengas cuidado, sí, sí. No, pero aquí se puede, ¿eh? En Twitch y YouTube se puede si es un videojuego. O sea, lo que no se pueden son tetas de una tía de verdad, ver un vídeo aquí, porno, lo que sea. O sea, ahí te banean. Pero en Twitch se puede, sin Baldur's Gate. Anda que no salen tetas y follando. En Baldur's Gate, World Soul, no sé si tú has visto imágenes. Anda que no follan en Baldur's Gate en cada episodio. ¿Cuándo no follan en Baldur's Gate? Oye, pero te tendrás que vestir, ¿no? Desgraciado.
pulsa, ¿ves? Ah, para cambiar. Vale. Ah, mira, bueno, joder, esto es un poco liante. Vale, ahora me vestiré, ¿no? Venga, ponte guapetón. Mira, por eso los juegos ponen modo streamer, no, Warsol, pero eso es cuando son cinemáticas. Por ejemplo, el que jugamos con locazos, el del Guarreras, el Super Seducer 3, ese era imagen real. Y ese sí pusimos modo stream. Porque se salen imágenes más explícitas, pero de ordenador, si es videojuego, no pasa nada. Pero llegará un momento en que sí pase, que sea todo tan realista, que ahí ya cambiará la cosa. Más 21 para los de fuera. Sí, sí. ¡Ojo, mira el cochecito! Oye, ¿pero qué hace ese coche en mi propiedad? ¿Qué hace ese vecino en mi propiedad? ¿Y mis hijos qué hacen ahí en la rotonda jugando? Bueno, en fin. No sé, no sé ni dónde estoy. Así que voy a tranquilizarme. Una fiesta de estas americanas. Los pensamientos cambian. Jardín, trabajar. Callarte un poco. Y mirar todo un poco detenidamente. Vamos a ver la casita. Chicos, a ver. Una uva. Se ha lavado los dientes el gilipollas y se está comiendo una uva. Vale. Aquí, ¿qué hace? Si no puedo hacer nada ahora. Uy. ¿Qué? Si no se ve nada. Ah, vale, que lo mantengo. Vale, esos son niños ajenos, no son míos, ¿no? Son niños random. Son niños PC, ¿no? NPCs. Jason. Zumo. No compréis nunca de esos zumos, chicos, que son puro azúcar. ¡Hala, venga! Me lavo los dientes y ahora me veo un zumo de estos de mierda. Claro que sí. ¡Amorro! ¡Di que sí! Y encima con COVID. ¡Qué duro ese chiste, Dani! Mira esto. ¿Te puedo banear? A ver, no era chiste, no le he considerado chiste. Niño, NPC, lo de NPC, no era ni chiste. O sea, no era la pretensión, de verdad. Quería decir NPC. Vale, ahora un café, un trago de zumo, una mezcla ahí random, claro que sí. Échale Coca-Cola también, ¿qué más da? Espérate un poco, que está quemando. ¿No? Vale. Y deja ahí la taza para que el siguiente, igual. Este tío es un guarro. Menos mal que se ha duchado, si no, este tío va ahí con... En fin. La primera impresión que tengo de este tío que es un guarro. Vale. Luego no le he visto coger muda limpia. Se ha puesto los mismos calzoncillos. Se ha puesto los mismos calzoncillos que llevaba. No le hemos visto. Le hemos visto llegar al baño. No había nada en el baño. No había ropa. Se ha quitado los calzoncillos, se ha duchado, ha salido y se ha puesto algo que eran los mismos calzoncillos, el puto. Antes llevaba unos negros. Luego, no. Warsoul, amarillos es como se les ha quedado, de toda la roña que lleva. Del meado y de toda la mierda que lleva. Son los mismos. No me rompas esa fantasía. Mira, ¿ves? Lo hice Noé. Se puso los mismos calzones. A ver, uy, no quiero salir. Quiero ver más por aquí, ¿vale? Detenidamente, voy a ver mi casa. Tengo que familiarizarme con mi hogar por si entran unos asaltantes, porque a lo mejor hay acción ahora de repente. No sé lo que va a pasar en este juego, de verdad. Mira, ¿ves? Ah, amigo, es que es arquitecto el men. Claro, 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 claro. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. A ver. Al estudio. Mírale. Espacio. Ah, no, espacio es para levantarme, ¿no? Bueno, hombre, muchacho, pues... Siéntate. ¿Y los gremlins? ¿Cómo los gremlins? Los gremlins, a ver. No entiendo ese concepto. Mira, mira qué recta, ¿eh? Uf, madre mía. Yo también te hago eso, ¿eh?
Yo también te lo hago, ¿eh? Ahora, venga. Dibujo técnico de primero de la ESO. Estoy atento, ¿eh? Hay que pulsar los botones. Bueno, no está mal. Esto ya no está mal. Vamos a rematarlo, venga. No, la has cagado, macho. Demasiado rápido, vale, vale. Claro, es que demasiado rápido, entonces ¿qué hago? Así, 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 así. Claro, si no es demasiado rápido, es que no es el concepto de rápido. Es como es tan relativo que no... Es absurdo, es lo que no me gusta. De todo lo que hemos visto de botones... Es lo único que no me convence. Lo de lento, ¿eh? Q, joder, mierda. Aquí llaman hundido. Q y ahora aquí. Vale. Q, S, D, E, vale. Vale. También te digo una cosa. Prefiero el teclado a los botones de Xbox. Porque pocos juegos hacen, por ejemplo, lo de Dark Pictures Anthology. Eso me encanta. Es lo que más me gusta de Dark Pictures Anthology, que puedes elegir si quieres que los botones sean del mando de Xbox o de Play. Y yo con el mando de Xbox, que no entiendo nada, me pongo los botones de Play. Y te sale cuadrado, triángulo, círculo, X. Mira, se ha confundido. Ah, no, está borrando el boceto. ¿Vale? ¿Cómo controla los puntos de fuga? Lo único que sabe hacer. Ah, los gremlins al cole, vale, vale, que son los niños. No sabía, digo, los gremlins. Digo, es una metáfora de la mierda o algo. Claro, que estamos hablando de los calzoncillos. Digo. Qué mal padre, la verdad es que sí. Yo es que no sé lo de los hijos, claro, no me lo han explicado, pues me pongo a hacer esto. Ya lo voy a dejar maqueado el dibujo. Ya lo voy a dejar perfecto, ya que me he puesto. Oh, te has confundido, eres imbécil. Vamos, sí. Para arriba, para abajo. Sí, sigue. Con mando te mataba, Noé. O sea, ¿qué es mejor con ratón? Pues mira, a lo mejor he hecho un acierto, ¿eh? Mira, hola, oye, le ha quedado guapo ahora, ¿eh? Sigamos. No, lo voy a terminar, ¿eh? Por mis huevos que lo termino. Joder, el looping este, madre mía. Ah, pero no lo he hecho bien. Así, la firmita. Joder, si lo he hecho bien el looping. Los planos van bien. Debería tenerlos terminados para el lunes. Vale. Ya está. Ha quedado de puta madre, ¿eh? Mérito mío. Pues nada, chicos. Has adelantado curro. Venga. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Ojo! Musiquita, ¿no? No está mal. Mientras no tenga copyright. ¿El mando? No. Ahora no te vas a poner a ver la tele, desgraciado. Quítalo, anda. ¡Uy! No puedo hacer nada. No me ha dado tiempo. O sea, que había un límite de cosas que hacer. A lo mejor no he salido ni fuera. Con cuidado. Mira, los gremlins. Así que hoy es tu gran día, ¿eh? Qué feos son los hijoputas, ¿eh? Con 10 años no eres precisamente un adulto, pero ya te queda menos. A ese le falta un diente. ¿Puedo conducir tu coche? Creo que tendrás que esperar un poco para eso. Ethan, ¿puedes ayudarme, por favor? Échale una manita, hijo. Ya voy. Estás ahí tocándote los cojones. Ya voy. Ya voy. Después de quedarme mirándote un ratito. Dale. Besito. Y lo dejamos aquí. Me olvidé de recogerlos. Cada mañana nerviosos. No creo. No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya. ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? Sí. Uno, trabajo. He avanzado bastante. Me queda pulir algunos detalles y tendré los planos listos para presentárselos al cliente.
Sí, me toca acostumbrar, Noé. No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Sí, venga. En el armario del salón. Joder, no me apetece, pero bueno. No hay problema, yo me encargo. Quería ir fuera, cariño. Que no sé, no conozco nuestro patio. ¡Uy! ¡Le suda toda la polla! ¡Le suda la polla! Sí, espérate, que te ayudo. Brum, brum, brum. Creí que habías comprado eso para los niños. Claro, solo comprobaba que todavía funciona. Vale, estaba testeando, ¿eh? Sí, claro. Vale, tengo que ir al... al armario, ¿no? ¿Dónde? Ethan, creo que te he pedido que te ocuparas de los platos. Sí, hija mía, pero no sé dónde están. Claro, están en el armario del salón, ¿verdad? Sí, no se han movido desde la última vez que te lo pedí. Es que esto... ¿desde cuándo esto es un armario? No sé, el concepto armario aquí es muy relativo, ¿no? Esto es un cajoncito enano. Esa puerta se atasca todo el rato. Dale un buen golpe. Dale una hostia ahí. Vaya platos. Es más niño que los niños, el padre. Así que ten cuidado. No te preocupes, te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre. Vale, despacito. Ojo, que si no se rompen. ¿Me cargo uno, chicos? ¿Me cargo uno? Me voy a cargar uno, le voy a dar fuerte. ¡Pah! No. Le he hecho así como... ¡Ay, ay! Ethan, dijiste que... Lo he hecho aposta. Lo siento, tendré más cuidado. Lo he hecho aposta. Me quiero cargar a algunos, que son horrendos los platos. Me voy a cargar a algunos, chicos. De verdad, es que... ¡Ethan! Lo sé, ya tengo cuidado. A ver. Pues los ha puesto bien todos. Si los he puesto de puta madre, cariño. Sé que te quejas. Es un poco... hago... bueno... tensa, ¿no? Ahí. Ethan. Ahí, destensa, destensa. Lo he dicho hoy, señora Mars. A la señora Mars. Pero la encuentro muy atractiva. Usted tampoco está mal, señor Mars. Oh, ese de Kiss. Hola, hola. Ese beso raro. Sé lo que estás pensando, Ethan. Ethan está más caliente que el palo un churrero, Pero este no es un buen momento. Lástima. Tengo que concentrarme en la fiesta. Seguiremos con esta conversación más adelante. La voz de la madre. Regalo, amigos, ayuda. Amigos, ¿quién cojones viene aquí? ¿A qué hora llegan los amigos de Jason? Vale. Son las 2 de la tarde. Oh, madre, espero mantener la situación bajo control. No como la he pasado. Vale, Jason, ¿qué pasa con Jason? Cuéntame cosas de Jason, de mi hijo. Jason parece feliz. Parece feliz, ¿pero lo es? Sí. Es increíble que ya tenga 10 años. Parece que fue ayer cuando tonteábamos en la universidad. Oh, nos hacemos viejos, Ethan. A ver, ayuda, regalo. Venga, vamos a ayudar. Regalo, no. ¿Encontraste el regalo para Jason? Sí, lo recogí en la tienda esta mañana. Hemos tenido suerte, era el último que quedaba. Muy bien, Cari. Pues me voy a tomar el fresco. Lo siento, no te voy a ayudar, es que quiero salir al patio. Ah, no estás en mi calle. ¿Vale? Vale, vivo en un barrio de bien. Me parece guay. Vivo en un buen barrio. Y quiero salir al jardín a hablar con mis hijos, cariño. Tú te ocupas solita, ¿vale? Que tengo unos niños con los que no he hablado. Y obviamente la tele no voy a ver, pero sí quiero interactuar un poco con... ¡Holo! No, ahora no te pones a leer. Ahora no. Tienes que hablar con los niños, ¿no? Ahí, ahí. A jugar. Soy libre como el viento. Oye, 5 minutos, chicos. Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. ¿Quién va primero? Yo primero. No, yo primero. Yo. Calma, muchachos, por turnos. A ver, lo ha dicho este primero, ¿eh? Tú lo has dicho primero.
Vale, Jason. Vamos a ser justos. Hagamos el helicóptero. Vale, aquí esta gente, por lo que veo, no tiene PlayStation. A la canasta, molaría. Venga, un triple, ¡pum! ¡LeBron! ¡Uy! Vale, ¡qué susto! No, digo, le va a cestar, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué? Ah, que aquí manejo al niño. Pues qué juego más divertido, la verdad. Madre mía. ¿Dónde está la canasta, chico? Le voy a meter de cabeza la puta canasta. Está aquí, ¿no? Mira, ahí está. Un mate. No puedo. Nada, ya está, ya. Ya, niño, quítate, coño. Por favor, ¿te quieres quitar? Me duele las lumbares ya. Sí, enséñanos tus potentes. Vamos, papá, demuéstranos lo fuerte que eres. Wow. Cuidado, esperad. Muy buenas, ¿qué tal estáis, chicos? Estamos aquí con este juegardo increíble. Por primera vez, Heavy Rain. Está en la intro, acabo de empezar, ¿eh? ¡He adoptado un gatete! ¡Ojo! ¡Fer ha adoptado un gatete! ¿Qué me estás contando? ¡Estás acabado! Pagarás por todos tus crímenes, malvado. Ah, ríndete, alfeñique. Reza lo que sepas. Pues nada, pelea, se viene pelea. Sin compasión, ¿eh? A darles de hostias. No voy a fallar ni una. Ríndete. Niños, tenéis que espabilar, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No! ¡Niño! He fallado, mierda. ¡Ataca! Dale, dale. Se está pasando un poquito el padre, ¿eh? El padre se le va la olla, ¿eh? Le va a dar un espadazo. Esto va a dejar marca. ¡Ay! Le he dado mal. ¡Sí, Jason! ¡Sigue! ¡Sí, bien! ¡Mierda! ¡Cuidado! Vale, ahora estoy focus, gente, ¿eh? Una misión súper importante. Es el primer boss. Es el boss del juego. Me queda uno. Ah, no, este es mi colega. Vamos. Pues soy un tryhard, chicos. Soy un puto tryhard, increíble. Vale, mami. Mamá. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde se ha ido? Ah, está en la cama esperándome. Al final sí que va a haber Bambo. A ver, mambo, gente. No me entero muy bien. Yo creo que está en la cama, ¿no? A ver. Está aquí el niño, a ver. ¿Sam? ¿Qué ocurre? Es Merlín. Está muerto. Merlín. Está muerto y es culpa mía. No, no lo es. ¿Pero quién coño es Merlín? No lo he visto. No se ha visto, vaya. Daría lo que fuera para que volviese a la vida. Sabes, hay ciertas cosas que tienen que pasar, aunque no queramos. No es justo, papá. No es justo. Lo sé. Lo sé. ¿Pero qué es eso? ¿Un ratón? ¡Ah, el pájaro! ¿Pero cuándo lo ha matado? ¡Ojo! ¿Cuándo lo ha matado? Si estaba perfectamente antes. Niño, ¿qué has hecho? Me gusta, por cierto, lo de Albert. Todo era un flashback y están todos muertos, ¿eh? Los mató él. Es todo... La casa está vacía, en realidad. Se los imagina él. ¿Vale? Esto han pasado... Ha pasado ya el cumple. Están en la calle felices. Están ahí happy. ¿Vale? En el centro comercial. Payaso horrendo. Me gustaría echar un vistazo a unos zapatos para Sam. ¿Puedes vigilar a Jason un momento? Prometo no
tardar mucho. Claro, no hay problema. Nos quedaremos aquí, ¿verdad, Jason? Vamos, cielo. ¿Ese señor Arrando? Vale, este tío está como en su mundo. Jason. Jason. ¿A dónde van, niño? Jason. Niño. Jason. 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 Oye, ¿mi niño es tonto o...? Jason. 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 Oye, mi niño es muy tonto. Jason. Joder, macho. Jason. Quita, coño. Jason. Niño. Espabila. Jason, no debes alejarte. Este niño, no sé si tiene algún problema. A lo mejor tiene algún problema. ¿Me compras uno? Me encantaría tener uno. Uf. Por favor, papá, anda. Miedo me da, ¿eh? ¡Genial! ¿Cómo te llamas, campeón? Jason. ¿Qué globo quieres, Jason? El rojo. ¿Qué tienes? Son $2, señor. Joder, el puto globo. $2. Aquí hay demasiada gente. La madre que lo parió. Niño. Niño. Señor, le debe $2. Ya, pero me... Se me va el niño. Joder. Chico, ¿no sabes dónde tiene la cartera? No veo, es que las flechas no se ven, ¿eh? Hostia, he tardado mucho, ¿eh? Es imposible probarse unos zapatos con tanta gente. ¿Dónde está Jason? Estaba aquí hace un momento, le compré un globo y al girarme había desaparecido. Lo tenía que atar al niño, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Quédate aquí. Iré a buscarlo. Vuelvo enseguida. Un globo, buscamos un globo. ¡Jason! Globo rojo. Aquí. Aquí está. Ahí, mírale. Debo bajar esas escaleras. Bajar, bajar, por aquí. Entre la multitud. Por aquí abajo. Por aquí, coño. ¡Ay, stop! ¡Mierda! Joder. Pues sáltate el este, tío. Sí, venga, ve. Ah, paso tortuga, ¿qué más da? Tampoco pasa nada, ¿no? O sea, está en el centro comercial, pero... Claro. Ya le tengo divisado. Lo que no entiendo es que teniéndolo divisado, que no vaya corriendo. Aquí, baja. Jason. Sí. De nada sirve gritar. Si antes le he gritado 10 veces. No voy a gritar. Si le he gritado 10 veces y no ha hecho nada. Ahí está el globo. No voy a gritar, si es tontería. Estaba aquí el puto niño. Jason. ¿Dónde está? Aquí, aquí un globo. Pues si no es él, si ya le he visto, no es él. No sé para qué me hace ir aquí. Oye, la música muy alta, ¿no? En comparación con las voces. ¿Cómo lo veis? Ahora la bajo, si no. Está en una Comic Con. Están rebajas. El primer día de rebajas. Ojo, hipercinemática, ¿eh? Uf, atento a los botones, ¿eh? Ahí está. ¡Jason! ¿Qué hace ahí, el imbécil? ¡Papá!
No. No, 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 no. ¡Jason! ¡Jason! ¿Pero cómo que Jason? ¿Si me ha pillado a mí? ¿Cómo? Pero si me he interpuesto entre el coche y él. Si Jason está F, el padre estará F mayúscula. No entiendo nada. ¿Entendéis algo? ¿Entendéis por qué Jason es tan tonto? ¿Entendéis lo que ha sucedido? Ahora lo veremos. Los dos. Los dos la han palmado. Pascal Langdale. Shaki Ainsley. Bueno, la intro. Vale, ha habido un accidente, no sabemos lo que ha pasado, ¿eh? Ahora lo veremos. Ya sabéis, no spoilers. Y no... Bueno, teorías... Es que tampoco va... Es absurdo ahora decir teorías. Simplemente disfrutar del inicio. Heavy Rain. La verdad es que Quantic Dreams, ¿no? Es... Ya en este juego se ve que esto es algo más allá de un videojuego, ¿eh? Ya se ve aquí algo muy artístico, muy elaborado, muy personal, muy cuidado. Se ve ya que aquí ya apunta a unas maneras increíbles. No sé si este es su primer juego. Yo creo que no, ¿no? A lo mejor ha hecho más juegos antiguos. Pero su primer juego tocho, desde luego, sí. Y aquí ya se ve ya. Me recuerda esto a la intro de Detroit, ¿eh? Me recuerda la intro de Detroit con esa música increíble. Con los personajes, con la ciudad, con esos planos. Me recuerda mucho a la intro de Detroit. La banda sonora. Es que se nota. Oye, y esta gente... Yo cuando me pasé Detroit y después... Beyond Two Souls. Este no lo jugué porque dije, será muy antiguo. Y no lo quise jugar. Bendición, porque lo juego ahora, en exclusiva. Pero mi pregunta fue, ¿qué cojones sacarán ahora? ¿Cuándo sacarán algo nuevo? Chicos, ¿sabéis si Quantic Dream va a sacar algo en breve? ¿Algo nuevo? Yo oí que estaba, me informé y estaba algo detrás de Star Wars. De un proyecto de Star Wars o algo de eso, de un juego. Vale. Este hombre está aquí. Gameplay Manager. Hicieron dos juegos antes. Mira. Star Wars Eclipse. Hola. Ni le habla al niño, joder. Tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Voy al colegio. No, debería ir al coche. Que no se me muera el otro niño. Debería ir al coche. Un niño no está bien, pero perder dos niños no es plan. Pues, o sea, que el otro caput. Pero es raro, porque este quedó interpuesto. A ver si el que ha muerto este, esto es un sueño, ¿eh? Esto es una alucinación. Y este es el que realmente está en coma o algo. O sea, es raro. Es que se vio claramente. A mí esas pequeñas cosas... Esas pequeñas cosas no... Para mí no son baladí. Y menos en estos juegos. Pero bueno, a lo mejor es una gilipollez. Vale. Vamos a ajustar esto. Muy bien. Vamos a... Aquí no sé qué es. Cinturón. Importante. Y vámonos. Porque a gustito, ¿eh? La lluvia cuando... No está como un placer cuando os metéis en el coche...
que está lloviendo, os metís en el coche y estéis ahí cuando hace malo, calentitos, sin mojaros, escuchando la lluvia en el cristal y vosotros ahí en vuestra capsulita. Es como un pequeño placer, ¿eh? Vale. Me parece que va a ser mucho de botones este juego, ¿eh? Me parece que va a ser mucho de botoncitos. Lo cual... Bueno. David Cage, ese es el puto. Ese es el puto. David Cage. Escrito y dirigido. Todo lo escribe y lo dirige él, ¿eh? Es increíble. Esto no avanza. Hasta aquí el juego. Ya está, ¿no? He fallado, ¿no? El juego consistía en que tenían que sobrevivir los niños. Ya se me ha muerto. Ah, vale. Bien. Bien, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. El juego. Un poco corto. A mí se me ha hecho un poco largo. La parte del cumpleaños se me ha hecho larga. Pero bueno, luego al final, para el final ha estado emocionante. Ojo, esta casa me suena además a la de Detroit. A la de la niña. Oye, ¿esta casa es esa? ¡Es la casa de Detroit! ¡No me jodas, loco! ¡Esta casa es la casa de Detroit! Oye, que ellos... No es coña, porque ellos meten muchos guiños así. De hecho, un personaje, el hijo puta de la casa de Detroit, sale en Beyond Two Souls. Y es un tipo, pues, bastante horrendo. Y está aquí la cocina. ¡Es igual! ¡Es la misma casa! Y aquí está el salón. Bueno, distribuido de otra manera, pero es igual. La cocina estaba allí. No está distribuido igual, pero la estructura es la misma. Merienda, hablar, vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar, niño. Bien. ¿Quieres hablar un poco? ¿Hablar sobre qué? No sé, sobre tus amigos. Sobre cómo van las cosas. No tengo nada que contar. Vamos a jugar, venga. ¿Qué te parece si jugamos juntos un rato? Prefiero ver la tele. Que suena que está viendo el telecupón, ¿eh? Está viendo el telecupón. Vale. Merienda, ¿quiere merendar, niño? Es hora de la merienda. ¿Tienes hambre? Supongo que un poco. Veamos qué encontramos en la cocina. Vale. Bueno, no sé si subir. Vale, vamos a hablarle del colegio. ¿Qué tal el colegio? ¿Qué tal las cosas en el colegio? ¿Tu profesora es simpática? Todo va bien, papá. Vale, niño. Pues lo deberé ni te pregunto. Voy a ponerme a ver la tele contigo, niño. Jede. Deberes. Ah, claro, este era el truco. ¿Quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá, déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después, ¿vale? Niño, no puedes. Ahora, no. Creo que deberíamos ponernos con ello, así nos lo quitamos de en medio. Vete a por... Tampoco puedes hacer lo que te salga la polla, niño. Yo te ayudo. ¿Eh? He matado a tu hermano, sí. Pero tienes que labrarte un futuro. Vale. 5:15. O sea, aquí el tiempo pasa de forma real, ¿no? Voy a hacer la merienda. A las 4:30, snack. ¿Deberes? Ah, hostia, no. Entonces los deberes todavía no eran, ¿no? Cena y a la cama. Bueno, a mejor los adelanta ahora. Espérate, niño, te voy a hacer la merienda. ¿Qué quieres? Vale. Uy, mira, el peluchito este. Mierda, lo tenía que haber metido en la lavadora. Un poco tarde. A ver, va bien, ¿no? Vale. O sea, que este ya no vive, ya no es arquitecto. Ya vive en una casa... Bajo explosive dice, el peluche del amor. ¿El peluche del amor? ¿Qué tal estás, Ash? Bienvenido. Estoy jugando a Heavy Rain. No spoilers. No sé si has jugado este juego.
Una canastita, ¿no? No, niño. Haced los deberes. Yo estoy jugando al básquet. Hostia. Pobrecito, ¿eh? ¿Cómo has terminado ya? Si llevas un minuto. Lo desconozco, dice. Pues quédate aquí. Porque... acabo de empezar y te va a gustar. Es una historia increíble. Resumen. Éramos una familia feliz. Y... hasta que... ha dejado de ser tan feliz por cosas que han pasado. Y ahora estoy con mi hijo aquí en esta casa. Muy bien. Parece que has terminado. Ve. Vea, ¿ves? Ahora sí te la ha ganado, niño. Ahora ve a ver lo que te salga de los cojones. A ver, información. El asesino del origami vuelve a hacer de las suyas. El asesino del origami vuelve a actuar. Identificada la séptima víctima. La policía confirma que el modus operandi... ¿Cómo, cómo? No lo he visto. El modus operandi. El modus operandi. Debería apagar la luz, sí, pero no me apetece volver otra vez para apagar la luz. Vamos a ver arriba qué hay. Uy, aquí hay cositas, a ver. Se nota por la ausencia de alguien que no hay tanta felicidad. Ojo. Efectivamente, has muy buena deducción. Hay dos ausencias. La mujer y el hijo. El hijo es una ausencia... una ausencia indefinida. Pero la mujer no sabemos qué ha pasado. Está este padre, el padre con el hijo. Que... cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido. ¿Esto qué es? Los buscaron y los llamaron. Gritaron y suplicaron. ¿Esto qué es? Pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. Cuando los hijos salen de la iglesia... vale, vale. Aquí me tengo que enterar bien de todo. Uy, enciende la luz, hijo. Si no, no veo nada. No entiendo esta carta. ¿Cena? No, 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 espérate. Ahora cenamos. ¿Cómo que cena? Se acaba de... ah, bueno, iba a merendar, ¿no? Vale, vamos a ver. Lugar, baño, no. Móvil. Aquí hay un móvil. ¡Uy! Mira, se lava las manos. Este hace las cosas al revés. Se la lava y ahora mea. Ya, no vas a mear. No hay tiempo. Ve quedándote con todo, Dani. Sí, 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 es lo que quiero. Vale, aquí una puerta. Pero eso, como ha sido tan fugaz, no me ha dado tiempo. No, no, otra vez no. A tus planitos no, chico. Otra vez hacer otro dibujo, no. No, 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 no. Vamos. Ay, no, sí, 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 sí. Espérate, que he visto algo. He visto algo ahí. ¿Qué es eso? ¿Un mando? Esa es la felicidad, Ash. Cuando había felicidad. ¿Qué quieres que haga? No sé. Ah, sí, Jason. Dime qué quieres ser cuando sea mayor. No sé. Pues un bombero, o astronauta. Espera, espera, ya lo sé. Seré formador de dinosaurios. Yo haré mi hijo. ¡Ojo! Tenemos ahí un streamer.
y la madre, que no sabemos qué ha sido de ella. Bueno, los días felices, gente. Está desolado. No es para menos. No se pondrá a dibujar, ¿no? Voy a verlo. Voy a ver para ver todo. No creo que se ponga a dibujar. A lo mejor hay algo ahí. A ver. Ese es el último que hizo. Lo tiene ahí. Lo conserva ahí. Vale. O sea que ya no hace nada de esto. Ya ni, a lo mejor ni trabaja el tío. Vale, y aquí tenemos dos habitaciones más. Esta es la del niño. Voy a dar la luz, que nunca doy la luz. Vale, aquí tenemos algo. Uf, otra nota. Ah, no, es un dibujo. Lo de la nota me ha rayado mucho, ¿eh? No me he enterado muy bien qué ha puesto. Uf, hostia. Dibujar eso, ¿eh? Traumita chungo. ¿No puedo abrir? Sí, abre. No puedo. Ah, eso es solo para mirar, ¿no? ¿Y esto? ¿Baja la persiana o...? Vale. Bueno. Triste, casa triste, ¿eh? Aquí se puede... Puede tener un casoplón y está hecha una puta mierda la casa, ¿eh? Puede ser un casoplón. Pero... Está el tío que le suda la polla a todo, parece ser. Vale. Armario. ¡Ojo! A ver, no, no te tumbes ahora, hijo mío. No, momento para tumbarse en la cama ahora. Se va a poner a echar la siesta, no, hombre, no. Música no, que tiene copyright. Nada. Vámonos. Vámonos con nuestro hijo. Ten cuidado, no te despistes mucho, que... Y luego pasan cositas, ¿eh? Te lo he vigilado. Vale, aquí he visto una nota muy importante. Y esto... No sé qué cojones era. No lo puedo ver de nuevo. Porque no me entero muy bien. Ya no vivo en un barrio tan guay como antes. Antes vivía en la urbanización de puta madre. Ahora, pues parece que no. Parece ser que no. Mira, que sepas que antes que hicieron... ¡Ah, Fahrenheit! Vale, vale, sí, me lo dijo Warsoul, aquí en el canal, que tenía varios antes de este juego. Y uno es Fahrenheit, y está guapo. Lo que pasa que, claro, ya a nivel de gráfico, a nivel irá menos, ¿no? Pues, oye, si me mola... Este seguro que me encanta. Así que ya veré si lo juego. Irse a la cama, no ha cenado ni siquiera ha cenado. Venga, niño. Todavía no estoy cansado. ¿Puedo quedarme un rato más? Sí, venga, sí, vale, anda. Esperaremos un poco antes de irnos a la cama. Pero no le digas nada a tu madre, ¿eh? Si no, no ha cenado siquiera, niño, al menos. Se me ha olvidado darle de merendar y darle de cenar. Aquí, aquí. Vale. Tiene el mismo zumo de mierda. Que no se pierda la costumbre de beber a morro. Venga. Enganche desde el minuto 1 el Fahrenheit. Ojo, pues me lo apunto. Me lo apunto. Oye, ¿y si le das algo a tu hijo? ¿Y si le das algo a tu hijo? ¿Qué te parece? ¿Y si le das esa pizza asquerosa de casa Tarradellas de ayer a tu hijo, al menos? Bueno, pues nada. Mi hijo ni come ni cena hoy. Ha venido del cole y ala. Ha hecho los deberes, al menos. No, no, no. Dásela a tu hijo. Es como una mandarina, al menos. Toma, niño.
Tu comida de hoy. Gracias, papá. Joder, qué triste, ¿eh? Yale, y a la cama. A tomar por culo. ¿Qué está viendo? Hostia, no, 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 no. Apaga. Ya es todo cosas para mayores, ¿eh? Nada. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Y ese bug? Pero, oye, ¿esto, ¿eso era parte del juego? Por favor, nunca me ha pasado eso. ¿Qué ha sido eso? HD... A ver, pues la 2 claramente, ¿no? La 2. ¿Pero qué es esto? La 1, ahora la 1. No. ¿Qué es esto, chicos? ¿Y este fail? Niño, vete a la puta cama ya. Es guión bajo explosive, dice. Eso es antiguo ritual sumerio. Claro. Ya se han vuelto tarumba. A ver, la 2. Y ahora otra vez la 2. Porque he dado la 1. Me da miedo esta gente, ¿eh? La 2. Oye, ¿por qué anda hacia atrás? Bueno, no sé. Bueno. La manzana. Y no se ha comido la manzana, macho. Ni siquiera se ha comido la manzana, tío. Qué desagradecido. Chicos, no sé qué le he dicho. SPA HD 3/ No es para ponerse así, ¿no? Si a mí alguien me dice HD 3/XQ, no sé qué, no me cabreo. ¿Cómo vas a decirle eso, Dani? No ha sido para tanto. Vamos a subir. Se me cayó un ídolo. Está muy feo lo que le he dicho. ¿Vosotros creéis? Vamos a hablar con él. A ver en qué lenguaje me habla ahora, ¿eh? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Te odio! ¿Pero qué te he dicho, niño? No sé ni lo que te diga, a lo mejor. Oye, chicos, ¿y si le he dicho me cago en tu puta madre? ¿Ojalá te mueras como tu hermano? ¿O algo así? ¿Y si le ha dicho eso? A lo mejor le ha dicho eso. O sea, solo hay que verle la intro. Es más, como no sé quién dijo del chat, es más niño que los propios niños. Mira, salí un momento de casa por unas cosas, pero dejé el portátil, tu stream. Y al volver está apagado y luego en pantalla. ¡Ah! Oye, pues gracias por dejarme ese lurqueíto, ¿eh? ¡Fuck yeah! Muchas gracias, Panzer. Ahí, vamos a estar con el niño aquí. Pobrecito. Ahí, arroparle. Pues eso de la caída. No, pues no, por suerte no se me ha caído, Panzer. Se te habrá caído algo. A lo mejor se ha cerrado solo. Jason murió, Sip. Ahora Shaun es hijo único. Vale. Vamos a cantarle o no sé, darle un besito. Vale. Que se ha enfadado con nosotros. Que ha pasado una cosa muy rara luego. Ha pasado un bug muy raro. Y yo creo que él se ha cagado en su puta madre o algo de eso. Ha pasado algo muy, muy tocho. Vale, apaga la luz. Apaga la luz. Ahí. Bien. Ay, baja la persiana está bajada, ¿no? Ay, bien, bien, bien. Joder, cómo cuido a mi hijo, ¿eh? Soy el mejor padre. Ah, bueno, no. No he dicho nada. Madre mía, vaya portazo he dado. Se me ha olvidado cerrar lento. Se me ha olvidado, es verdad. Ya le he despertado. Visiones. O sea, visiones o desmayo o algo le pasa, ¿eh? Esto es nuevo. Esto es nuevo, gente. Y de repente está aquí en medio de la carretera. ¿Vale? Han pasado cosas y no se acuerda. Vale. Entiendo. Y tiene un... Origami.
Vale, más contexto. Recordemos, hemos leído simplemente un periódico que ponía que el asesino del origami andaba suelto. ¿Vale? Sin más. El asesino del origami iba por su séptima víctima y este de repente no recuerda nada y está aquí con un origami. O sea, estoy como vosotros. No entiendo nada. Estoy en plan... ¿What the fuck? Vale. Chicos, si el volumen del audio, no de las voces, del resto de audio está fuerte, me lo decís. Yo es que lo escucho muy fuerte y a veces cuando hablan y hay lluvia o hay ruidos, como que lo opaca. Tito Valverde. Viene. Este no es él, pero la voz sí. Es lo único que sé de este juego. Que en su día el doblaje lo hizo Tito Valverde y es muy bueno el doblaje. Y es lo único que sé de este juego. No, o sea, no... Ah, y ya está, y sale Tito. Martes, las 12 y 6, 6,9 centímetros cúbicos. Bueno, y Warsaw lo oye bien. Vale, gracias, chicos. Vamos allá. Ah, las caras en gigante son pantallas de carga, vale. Digo, no entiendo esa cara random ahí. Vale. Imagino que es la carga y es el personaje que vas a controlar a continuación, ¿no? Porque controlarás más personajes como ahora intuyo. Efectivamente, controla este. Vale. Y este actor me suena muchísimo. Este actor, ya no el doblaje, sino el actor en sí, me suena mucho. Lauren Winter, ¿te suena de algo? No, la verdad es que no. Ahí está. Tito, ahí está Tito. Ah, ¿esa Lauren Winter? Tercera planta, la última puerta a la izquierda, al final del pasillo. Joder, macho. Aquí discreción absoluta, ¿eh? Como veis. Vale, ya sabéis que yo aquí voy investigando todo. Esto me recuerda un poco a Hank en Detroit, ¿no? Espérate que hay muchos... Tercera puerta, no me he enterado muy bien. Hostias. ¿Cuál ha dicho? Chicos, ¿tercera puerta? Ah, bueno, pues es tercera, pues... A ver, una... Dos. Si no hay tercera puerta, imbécil. ¿No me ha dicho tercera puerta? ¿O soy yo? ¿El imbécil soy yo? Es que no quiero entrar a una random. Bueno, voy a entrar a esta. No sé si era esta, ¿eh? Lauren Winter. Lo siento, solo recibo aquí. Bien. He acertado, ¿eh? ¡No! Me cago en la puta. No he sido rápido. Estaba... Soy yo. Bien, pero he hecho bien. No he querido importunarlo. Son $50. No beso ni hago cosas raras. Uf. Por mí vale. Vale. Se viene baneo, ¿eh? No, no van a pasar cosas. Va a hacer su trabajo. Sobre la mesa. Son exactamente 10 minutos. Uy, suena espérate. La alarma y se acabó, ¿entendido? Quiero cotillear tu puta casa. Quiero buscar pistas. Antes de hablar contigo, voy a buscar pistas. Uy, no puedo. Deberías quitarte la ropa, no tenemos todo el día. En realidad no soy un cliente. Para su suerte también. Mierda, un poli. Debería haberlo sabido. ¿Qué quieres? ¿Un regalito? ¿Es eso? Me llamo no soy Scott corrupto. Kelly. Soy investigador privado. Las familias de las víctimas del asesino del origami me han pedido que investigue. Solo he venido a hacerte unas preguntas sobre Johnny. Ya le he dicho a la policía todo lo que sé. No tengo nada que añadir. Déjame en paz. Vale, comprensivo. Sin duda comprensivo. Lo entiendo, Lauren. Sé por lo que estás pasando. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué se siente al encontrar el cuerpo de tu hijo en un descampado? Sí. Lo siento, pero creo que no tienes ni idea de por lo que estoy pasando, señor. Pasa continuamente. La voy a convencer. El asesino ve a sus anchas mientras por fin. Volverá a matar si no le arrestan. Mi Johnny está muerto, así que ¿qué más da? Por otros niños. Conmover, conmuévela. Si no encontramos al asesino, habrá más madres que descubran el cuerpo de su hijo en el descampado. Pero tienes razón.
¿Qué más da? Ya no es tu problema, ¿cierto? Mira, ya la hemos tocado fibra ahí. Ya la hemos dejado un poquito... Está bien. ¿Qué quieres saber? Pues no lo sé. Sospechoso desaparición, casa de Johnny. ¿Johnny? Johnny. Vamos a preguntarle por Johnny. De Johnny. ¿Qué tipo de niño era? Johnny era un chico muy bueno. Vamos a ir paso a paso. Primero Johnny. Con otros niños que me llamaban, ya sabes. A su manera creo que entendía lo que pasaba. Vale. Desaparición. El padre de Johnny. Háblame del padre de Johnny. Un perdedor sin trabajo al que le gustaba pegarme después de beber. Se fue el día que Johnny desapareció. Cobarde. Uf. Me alegró que se fuera. Ahí sospechoso, entonces. ¿No? ¿No puedes moverte? Ah, sí, sí puedo. ¿Quieres una? No, lo estoy dejando. Qué valiente. Aquí hay algo. Aquí hay info. ¿Esto? ¿Qué es? Ahí, apóyate, no te sientes en la cama. Si vas a entrar en la cama, no era muy apropiado. Vale, casa de Johnny. Venga, vamos por partes. ¿Vivía contigo? Sí. Y gracias por el lurqueíto. Por la view. Nunca conocí a ninguno de mis clientes. Yo quería dejarlo, ¿sabes? Pero necesitábamos el dinero. Quería ganar lo bastante para poder salir de aquí. Desaparición. ¿Cómo desapareció tu hijo? Solía ir a jugar con los niños. Vamos a ir moviéndonos. Después del colegio. Para que no se sienta intimidada. Estaba lloviendo a cántaros ese día. Vaya. Nunca lo olvidaré. Sus amigos volvieron a casa sobre las 5. Es el padre. No sé. El padre es el sospechoso. Uy. Me ha faltado una pregunta, ¿eh? Acabó el tiempo, señor Shelby. Pues no se acabó nada. No. Ahora sal de aquí. Lo del padre. No puedo ver nada por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí! Aquí hay algo. No puedo hacer nada. No hay nada, ni un easter egg aquí oculto. ¿Qué tienes en la nevera? Un mantra, hombre. Aquí hay algo. Si recuerdas algo, el más mínimo detalle, llámame. Ahí está. Bien. Vale. Pues vámonos. No, de momento poca info. Bueno, ya iré descubriendo. Planazo. ¿La puerta dónde es? Aquí, vale. Hasta luego. Vale, estamos aquí. Escucha. Vamos a entrar en otra. Vamos a buscar info. Ah, no puedo entrar en otra casa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Este también se le va la olla? ¿Qué haces? Vale, estoy buscando. Hostias. Vale. Es asmático. Cuidado, semen, ¿eh? ¡El padre! ¡Loren, abre, nena! ¡Soy yo! ¿Qué haces aquí? Ya te he dicho que no quiero volver a verte. Lo siento, muñeca. Pero estaba deseando. Hijo de puta. Pero si grita, no. Pero, chico, derriba la puta puerta. ¿Qué quieres, capullo? Loren, ¿va todo bien? No. Está estupendamente. Se viene acción, gente. Lord. Toma. ¿Otra vez tú? Si buscas problemas, uf, los has a ver, aquí, esto no es un juego con los niños. ¡V! ¡Para allá!
¡Vaya! ¡Ay! ¡Se le he dado! ¡Qué falso! Estoy cagando a trompazos, ¿eh? Para arriba todo el rato. Joder, yo qué sé. Es que hay algunos botones que no entiendo. Las flechas, no sé si hay que pulsar. V. Joder. Estoy haciendo todo bien, ¿eh? Solo he fallado una. Uf, todo el rato. Vale. Joder, es largo, ¿eh? Tío, no me jodas. La de las flechas no me aclaro muy bien, ¿eh? Yo le doy para abajo. No va. El ratón no va. Es una mierda eso. Las otras, como veis, no fallo. Pero es... La flecha no va bien. La del ratón para abajo o algo eso. Toma, a ver. Está a tomar por culo ya. Volveremos a vernos. Pensé que la habían envenenado. No, la habían zurrado. ¿Estás bien? Mejor que él, supongo. ¿Quién es? Un ex cliente que cree que es mi dueño. Bien, chicos. Se estaba poniendo violento. Ah, vale, no es el padre. O sea, no nos ha mentido ella. Deberías tener cuidado. Seguramente volverá. Vale, nos hemos ganado su confianza, ¿eh? ¡Ey, espera! Te quiero contar algo más. Gracias. Ah, no. Bueno, ya no lo contará. Bien. Eso está bien, ¿eh? Ha salido baldao. Bueno, bien, chicos. V. Ah, no, está cargando. ¿Tanto carga para PC? Martes, 8 y 5. No entiendo eso, los centímetros cúbicos, ¿de qué? 17 centímetros cúbicos. No entiendo eso. De verdad. 17 centímetros cúbicos. No lo entiendo eso. ¿A qué se refiere? ¿De agua? ¿Más lluvias? Vale, este no sabe ni dónde está. ¿O sí? Que no lo sabe, soy yo. Ah, pero no es el mismo. Espérate, que es otro personaje. Espérate. Ah, que este es otro, men. Este es otro. Ojo, que tenemos aquí otro más, ¿eh? Madre mía. Hola. Vale, es muy parecido a Detroit, ¿eh? O sea, no tiene que haber la trama. Pero el estilo es muy Detroit, ¿eh? Yo lo siento, pero es que se oye mucho. ¿Lleva algo que lo identifique, ahora, señor Jaden? Ahora mejor. Sí, claro. Ahora mejor. Confirmado. Puede pasar. Incluso lo puedo subir más el volumen aquí. A ver, vale. Busco al teniente Carter Blake. ¿Está por aquí? Ahora mejor, ¿no? Lo vi llegar hace un rato. Está por alguna parte. Gracias. Por alguna parte, sí. ¿Dónde está el asesino? Por alguna parte. También. Pues entro... ¿No? Vale, este tío... Tenía problemas con algo, ¿eh? Tenía como una droga o algo. Tiene problemas de nervios, de estrés, de no sé de qué. O alguna enfermedad chunga o alguna cosa más jodida. Vale, aquí no hay nada. Vamos por acá. Hostia, cuando cambia la cámara mucho es un lío, ¿eh? Vale.
Grabación de nota de vídeo. Ojo, que lleva las gafas de Google. 023 Norman Jane. Ojo. Martes, 4 de octubre de 2011. Son las 8:14 de la mañana. ¿Pero usted quién es? O sea, en plan Neo. ¿Esto qué es? ¿Tipo Matrix? Está grabando todo, vale. ¿Qué es esto? Ah, estos son para quitárselas. No, no. O sea, si yo voy por aquí y doy a este botón mágico. ¿Pero qué cojones? Y Blake. Busco al teniente Carter Blake. Está para allá. Gracias. Vale, pues como está para allá, vamos para allá. Porque me gusta investigar. ¡Mira! Asesinato. ¿Cuándo encontraron el cadáver? Lo siento, última vez, pero lo voy a bajar a 40. Es que suena muchísimo, tío. Vale. Disculpe, ¿quién es usted exactamente? Norman Jaden, FBI. Si quiere hacer preguntas, será mejor que hable con el teniente Blake. Vale, yo creo que se escucha mucho mejor respecto a... Le estaba buscando. Lo que hemos jugado antes, ¿eh? Sí, 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 ya me lo han dicho. Tiempo, hace mucho frío, sí. Hace frío, ¿eh? Pues sí, ¿un café? ¿Eso es café? ¿Lo que estás tomando? Hay un poco en el termo que está detrás de usted. Sírvase. Tiempo. Qué tiempo más asqueroso, ¿eh? ¿Siempre llueve así? Todos los otoños llueve. ¿Es que no llueve en el sitio del que viene? Sí. No hay prisa. Sí, claro. ¿Ves? Hemos sacado información de este men. Y ahora nos vamos a hacer un café. Bueno, hacer. Vamos a echar un café de mierda aquí. Que esto influye mucho en la historia, ¿eh? Esto cambia al final. Cambia al final del juego. Este café que me tomo. Abajo. Ahí. Bien. Harry, comentario. Muestra sin interés. Proviene de una de los... O sea, las gafas ve todo esto, ¿no? Con las gafas, con las Oculus. Con las Oculus puede ver todas estas movidas. Pues ese lo quería jugar yo. Cuchimán, ¿qué tal está? Restos de sangre en la vía del tren. El informe sanguíneo indica un avanzado y prolongado estado de agotamiento. Agotamiento. Vale, recordemos, hay un asesino del origami. Imagino que es al que están buscando ahora. Lo de las cámaras... un poco rollo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Aquí está Blake. Blake, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, monstruo? Teniente Blake, soy el agente Norman Jaden del FBI. Vale. Pasé por su oficina, me dijeron que estaría aquí. Dos personajes nuevos. Si lo que buscas es lluvia, cadáveres y autopistas, has venido al sitio adecuado. Mike, ¿puedes decirle al capullo del bulldozer que pare durante 5 minutos? No puedo pensar. Enseguida, teniente. ¿Sabes que es más duro también? ¡Ojo! La vida, entonces, sí. ¿Vienes, Jaden? Eso sí. Sí, hechos. Hechos. Entonces... ¿qué ha ocurrido? Vámonos. Un tipo que estaba sacando a mear a su perro encontró el cadáver esta mañana alrededor de las 6. No sabemos mucho más. Por lo que hemos visto, parece obra del asesino del origami. Testigos, causa, identidad, tiempo. Testigos. ¿Sabemos algo del juez de instrucción? Mierda. Está de camino, teniente. Que no me da tiempo con los numeritos estos. Estamos esperando una hora, joder. Identidad, testigos. ¿Hay testigos? Todavía ninguno. Dado el vecindario del que se trata, me extrañaría que alguien hubiese visto algo. Vale, identidad. ¿Quién es el men? ¿Identificado el cuerpo? No lo sabe. No, todavía no. Sabremos más a lo largo del día. Vale, causa, ¿la causa de la muerte? ¿Conocemos la causa de la muerte? No hay marcas en el cuerpo. Lo más probable es que muriese ahogado, como los demás. Ujo, los ahoga, ¿eh? No quiero ver a un solo periodista revolviendo entre la mierda. Cuidado. ¿Entendido? Sí, teniente. Vale, más tiempo, precauciones, pistas, dime pistas. ¿Alguna pista? Mis hombres están peinando la escena del crimen. Si el asesino dejó algún rastro, lo encontraremos. Escucha, ahora estoy ocupado. ¿Por qué no discutimos todo esto más tarde en la oficina? Ah, cuando se va la polla. Lo entiendo. ¿Te importa si echo un vistazo?
Tú mismo. Pero si ya he hecho un vistazo, si ya he mirado todo. Jaden, ven a verme si ya está, ya te veo de una. Ahora estamos en el mismo equipo. Ya está. Ya, ya, ya. Te vuelvo a ver si es que ya he investigado todo. Por cierto, dice aquí Kuchimán que se ve interesante. Sí, sí. O sea, nada que ver con Baldur's. Apenas estoy comenzando, por ahora me parece lento. Pero seguro que es debido a todo el tutorial, seguro. A ver, hubo polémica con ese juego. Porque decían que prometía mucho, pero luego no era tan top. Tengo todas las pistas resueltas. Aquí. Mira, aquí. Vale, a la cabañita. Haré comentario. La víctima está tumbada boca arriba. Vale, me faltaba esto. Sin signos visibles de violencia. Vamos por partes. Esto es muy Detroit, ¿eh? Esto es muy Detroit. El análisis de la sangre sugiere herida post-muerte, causada probablemente en el traslado del cadáver. Una pequeña herida en el muslo derecho. Y la sangre coincide con la de la escena del crimen. Vaya. Vale, vamos, segunda pista. Una pequeña figura de origami en la mano derecha. Vale. Los dedos se quedaron rígidos tras la muerte. ¿Sigue? La víctima es Jeremy Bowles, declarado desaparecido hace 5 días. La víctima lleva una orquídea en el pecho. Podrían haber traducido eso. O sea, los textos de la pantalla, ¿no? Pues ya está, chicos. Ya tengo toda la info, ¿no? Porque ya, yo creo que ya está todo más que visto. Vamos, irse. Hasta luego. Despídete. Me marcho. Te veré en la oficina, ¿verdad? Vale. Nos vemos luego. Ahora sí, ¿no? Por cierto, toda la gente que está ahí, en la penumbra, en las sombras, ahí tengo mis redes. Todas. Estoy Discord. En Discord, que es de Locazos también. Igual que el Twitch de Locazos, donde estoy con Davis, que estaré mañana seguramente, haciendo stream. El YouTube, donde subo vídeos exclusivos. Instagram, que subo alguna cosilla. TikTok, que subo muchos clips. WhatsApp, que también informo de cuándo hago stream. Y ya está, todas, todas. Menos Twitter, que no me gusta. Tengo todas las redes. Vámonos ya de aquí, por favor. Un poco para presentar este personaje ha sido lento, ¿eh? Este capítulo. No hacía falta... habéis visto lo que yo, ¿no? Hagamos que no ha pasado. Pues hace un poco, se ha hecho un poquito lento esa presentación. He desbloqueado una nueva bonificación. Qué bien. ¿El qué? ¡Oh! Murciélago, insecto, mariposa. Un murciélago, ¿no? Yo creo que es un murciélago. Una mariposa. Ah, me he confundido. Da igual. Lobo, rata o zorro. Es Batman. Es Batman. La cabeza de un lobo. Un cangrejo, pero también es un señor. ¿Caras hojas o cangrejo? Cangrejo. Eso es como un hombre con una guadaña. La muerte, es la muerte. Muerte. ¿Cómo? Pero, ah. Madre mía, pero esta sala... Madre mía, qué top, ¿no? Esta consulta. ¿Pero esto qué es? Tengo los resultados de tus escáneres. Todo parece normal. No hay daño físico debido al accidente. Pero estoy preocupado por tu condición psicológica. Sé que no es fácil, pero debes empezar de nuevo, Ethan. Vale, este está... No eres responsable de lo ocurrido. Jason está muerto por mi culpa. Todavía estaría vivo si lo hubiese vigilado. Se confirma. Fue un accidente. Se confirma. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo.
Mira el otro. ¿Cómo estás aún? Se le va a romper el cuello. Estoy infeliz. Sé que es muy infeliz. No puede comprender por qué soy incapaz de... Bueno, infeliz yo, decía él, yo, o sea, yo, pero bueno. ¿Qué infeliz sientes tú? Anestesiado, deprimido, muerto. Hombre, un poco muerto estoy, ¿no? Dejé de vivir en el momento que Jason dejó de hacerlo. Yo creo un poco muerto. Oye, se oye un petardeo. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Vale, vale, pues no se oía y lo he vuelto a activar. O sea, he vuelto a quitarlo y ponerlo el juego. Vale, ahora sí. Pues nada, resumen. Bueno, se ha visto subtitulado. Que le ha dicho, le ha preguntado y que le está jodido y que está hecho una mierda. Y que pierde el conocimiento. Y él le ha dicho, bueno, has estado en coma 6 meses. Esas cosas pasan. O sea, no pasan. O sea, el tío, por eso digo, que vaya mierda psicólogo. Que le tendría que ingresar en un centro de salud, hacerse un chequeo bien. Pero bueno. No sé si psicólogo este o médico, pero coño, que ha estado en coma 6 meses y pierde el conocimiento. Así que bueno. Seguimos. Ahora tiene que ir bien. Vale, ahora me sale ahí que se oye bien. Pues gracias por avisarme. Porque había aquí peñita y no lo estaba oyendo. Cualquier agente que esté por ahí, si algo no va bien, me lo decís, ¿eh? No es de duda. Hambriento. Niño. ¿Quieres? ¿No has comido? Joder. Problema. ¿Ocurre algo, Sam? No, estoy bien. ¿No vas a jugar con nosotros, niños? No me apetece. ¿Y colegio? ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? La profesora me ha regañado por volver a llegar tarde. Me mandará a casa si vuelve a ocurrir. Joder. Pues lo siento mucho. ¿Sabes? Ah, es por culpa de él, claro. La próxima vez lo haremos bien, ¿vale? ¿Pero la madre, entonces? ¿Están separados? Claro, no se ha hablado de la madre, ¿eh? Un boomerang. ¿Sabes usarlo? No, la verdad es que no. Nunca consigo que... No te cargues otro niño. ¿Puedo probar yo? Cuidado. Ya verás. La que va a liar. Súper peligroso los boomerang. En un colegio encima. Oye, le he dado a la V. Le he dado. Seguro que puedo hacerlo mejor. Niño, o sea, el padre le suda la polla al niño. El padre le gusta jugar. Ahora sí. La habré dado justo al momento. Mira qué bien. Niño, le veo feliz por primera vez. Y sigue. Al padre se la suda. Otra vez, venga. No puedo parar. Uf. Ojo que le da, le da. Vale. ¡Guau! Lo has hecho, papá. Es que ha puesto ojos así de un poco. No podría hacerlo. Vamos a intentarlo juntos. Bueno, lo más importante raros. Es conseguir la posición adecuada. Ahora lanza la recta y un poco a la derecha. Ya verás. Vale. Ahora. Mucho botón, ¿eh? Este juego. Mucho botón. Oh, adiós. Sí, espérate que va a volver. Ah, sí. ¡Ojo! ¡Lo he conseguido, papá! ¡Bien hecho, Sam! ¡Bart Simpson! ¡Lo ha conseguido! ¡No era tan difícil! ¡Vamos! ¿No es Bart Simpson, chicos? ¿La voz? Es Bart Simpson, ¿no? ¡Mira, la voz de Bart! ¡Joder, Panzer! Es que estamos... ¡Estamos conectados!
Sara Vivas, sí, 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 es verdad, mira, Wersol, o sea, conoces Sara Vivas. Y yo acabo de caer, porque a lo mejor la frase que ha hecho... Oye, yo creo que no fue buena experiencia dejar al hijo solo. A ver, métete por medio. No, no puedo. Mira, chicles. Compra unos chicles, anda. Quiero un paquete de chicles de fresa, por favor. La pinta de... Gracias. Chicles de estos... De puro azúcar. Mira, cómo... Oye. Estos padres un poco abusando de la poca altura y experiencia de la niña, ¿no? Estos padres... Ah, vale. Ya está bien, ¿no? No, oye, no. Que la ha cogido. Te toca ponerte en medio tú, perra. La ha cogido, lo he visto, soy testigo. ¡Qué hijos de puta! ¿La habéis visto, no? ¿Los maltratadores estos? ¿Esto puede ser, se puede considerar un maltrato? Ha cogido el balón y ha dicho la madre, no, no, niña, tú te quedas en medio, otra vez. Chicos, esto es un abuso. Oye, basta ya. Le suda toda la polla. ¡Mira, mira, encima vacila! ¡Encima le vacila! ¡La hace! ¡Toma, toma, toma, no! Hijos de puta. En fin, me voy aquí. ¡Qué gentuza, macho! Vaya padres. Y luego yo, porque se me muere un niño, soy mal padre. Para que se canse rápido. Joder. Se va a ir pero de casa. Te he comprado unos chicles. Odio la fresa. Joder, macho, es que vaya padre. Es que vaya padre. Gracias, te lo agradezco de todos modos. De nada, Bart. Bart Simpson y Brian Griffin. Ahora. Fresa. ¿Cómo que no te gusta? Ya debería saber que no le gusta la fresa. Los pensamientos. Es verdad, nunca me acuerdo de eso. Actividad. A ver si se me ocurre algo que hacer con él. Girador. ¿Columpios o balancín? El girador. De una. Ah, no. Me encantaba jugar con el balancín. Me ha cambiado. No, girador, girador. ¿Y si jugamos en el girador? ¿No me contesta? Pues columpios, niño. Yo ya no sé. A lo mejor le apetece subirse a los columpios. Yo ya no sé qué hacer contigo, hijo. Pues nada. No vas a... Te vas a ir dejando el niño en el banco. A estas alturas sí. Ya no sé qué hacer. Balancín. A tomar por culo. Vamos al balancín, hijo. Hace siglos que no subo un balancín. ¿Qué dices? Sí. El jodehuevos. Mira, mira. Mira, los padres siguen abusando. Los padres ahí al fondo, ¿los veis? Mira, mira, mira. Vaya padres, macho. O sea que yo soy muy buen padre. ¡Vamos, papá! ¡Hazme volar! Fuerte, ¿eh? Le doy. No, no puedo. Le he dado fuerte, ¿eh? ¡Uy! No, papá, no lo haces bien. Tienes que empujar hacia arriba en el momento justo. Vamos, papá. Puedes hacerlo mejor. Esto no es divertido. Lo siento, Timmy. Perdóname. No sé montar en balancín. Ya le he pillado. Es que es complicado. Cuando es flechita de esta, es complicada, ¿eh? Vale, vale. Joder, Timmy. Ya está bien, ¿no? Vale. Déjala en alto. Eso jode mucho. Cuando te dejaban en alto, ¿eh? Y no te podía bajar. Eso jodía. Vámonos ya a tomar por culo, niño. Parece que va a llover. Será mejor que nos vayamos. Vale. Vamos, coge la mochila, anda. ¡Ah! A eso. ¿Sabes? Eso que dije ayer no lo pensaba. Tu responsabilidad, del niño. Estaba enfadado. Tenías razón al enfadarte.
Yo tampoco he sido amable contigo. Vamos. ¿Para dónde vamos, niño? ¿Por ahí? Uy, 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 uy. Cambio de cámara. Oye, 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 vamos, ¿y esto? Papá, ¿qué haces? Ya voy. No sé, niño. ¿Qué hago? Que la cámara está, se ha fumado un porro. Vale. Mira, ¿ves? Este sí es un buen padre, el del columpio. Todos los padres son sospechosamente iguales, ¿no? Otra... papá, ¿puedo dar una vuelta en el carrusel? Otra familia igual, ¿eh? Claro. Madre igual, niña igual... Yo te voy sacando el ticket. Este es otro, el hombre es otro. Vale, ¿dónde le saco el ticket? Aquí, ¿no? Vale. La cámara a veces... Es jodida, ¿eh? Uno, por favor. Algo tenía que ahorrar recursos, sí. Bueno, han hecho bien. Venga, esto le gusta más que los chicles. ¡Vamos! ¡Vamos! Y mi niño, aquí. Hombre, me hubiera dado la mochila para montar. Sí me lo hubiera dado. Pero bueno. Seguimos. Acabo de empezar hoy, ¿eh? Llevo ya a lo mejor hora y pico, pero he empezado hoy. O sea, está reciente, está calentito. ¿Con tu juego preferido? Ojo. Pues sin spoilers, please, porque no lo he jugado nunca. Lo tenía pendiente. ¡Otra vez! ¡No! Pero sí, le he dado. Lo de la flechita me mata, tío. Le he dado para la derecha. Le he dado lo del ratón. Me mata. Literalmente. Casi me mata. De momento es lento, ¿eh, Burry? Es decir, de momento es interesante, pero las presentaciones aún. ¡Sound! No, otro que se la perdió, la madre que lo parió. Vale, aparece en el mismo lugar, puede ser. No recuerda nada. Recuerdo, esta es la segunda conmoción que tiene. Sí, llámale que va a estar ahí, para ti. Investiga esto, anda. Nada, voy a investigar el... Joder, las cámaras son un poco... Vale, esto. ¡Ay, la mochila! Cuidado, ¿eh? Con teclado y ratón son cosa horrible. Sí, Warsoul. Tengo que mirar lo del mando, tío. Porque es que... Esto me mata, ¿eh? ¡Sound! Vale, vale. Pues Burry y compañía. Estamos... Estoy perdidísimo porque, claro... No sé lo que está pasando. He manejado a este hombre, la historia de este hombre hasta ahora. Sube, sube, sube. Joder, tío. Esto te mata, ¿eh? Las teclas aquí. Se nos acabó Saun. Toca inventar Sa2. Muy fuera de lugar, Warsoul, por favor. Estamos ante la pérdida de un niño pequeño. Por segunda vez. Y tiene un origami. Y tenía un origami ahí. No me lo puedo creer. Vale, aquí no hay info. O sea, no hay info, no hay nada. No hay info ni hay nada. O sea, he desbloqueado una nueva bonificación. O sea, lo que ha pasado es que estaba en el parque con el tío vivo y de repente vuelve al mismo lugar donde estaba. Vuelve al parque, solo está la mochila ahí tirada. Y en casa tampoco está. Y tenía otro origami. Vale. Como digo, hemos manejado al padre hasta ahora. Hemos manejado al detective que ha ido a casa de... Bueno, ha ido al prostíbulo ese, donde estaba esa chica, que le ha dado info de alguien que estaba buscando. Y a este, que es el agente Smith. O Neo, o es alguien que ha salido de Matrix con sus gafas Oculus.
que está investigando también, no sé si lo mismo u otra cosa. Y las pantallas de carga, que, pues bueno, son así. Son otro juego aparte. Vale, el mismo martes a las 7:55. Lo de los centímetros cúbicos, que alguien me lo explique o no. O a lo mejor es spoiler. Pero eso no lo entiendo. 33 centímetros cúbicos. No sé a qué se refiere, pero bueno, no pasa nada. Tardar mucho. ¿Cómo que tardar mucho? ¿Crees que tardará mucho? No, debería terminar pronto. Vale. A ver, Perry. Tengo que ver al capitán Perry. Vale, los pensamientos. Esto me mola. Las órdenes. Porque te enteras del lore. La burocracia interna. Ari. Me vendría bien el Ari, ahora mismo. O sea, las gafas. Vale, pues me voy a levantar. Ah, no, esto es para extender las patas. Ah, vale. Y... cruzar brazos... Nada, nada. Impaciente. Dejémonos de formalidades y vayamos al grano. Te estaba lurqueando. Oye, pues muchas gracias. Mientras veía los juegos. Yo no he visto nada, tío. No me llaman a mí. Es que nunca me han gustado los juegos. Nunca. Pero muchísimas gracias, Fer, por ese lurk. Continuar. ¿Eso qué es? Como una bola... Vale, se ha puesto las gafas. Esto es como una bola virtual. Vale. Esto en su día seguro que la gente decía, guau, qué flipada. Y esto a día de hoy es como... esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico que se puede hacer con la tecnología de hoy día. Esto no es nada, ¿no? Vale, ¿qué hora es? Son las 10. Yo creo que voy a jugar este capitulito y ya lo dejo aquí, ¿eh? Miraré los informes más tarde. Cancela todas mis citas de esta tarde. Vale. Yo creo que voy a jugar esto y lo dejo aquí. El agente Norman Jayden del FBI está aquí. Jayden, claro, te estábamos esperando. Tengo un poco de prisa. ¿Te importa acompañarme? Hablaremos por el camino. Sí, claro. Muy bien. Quería presentarme antes de empezar, pero tal vez... Qué guapo, ¿eh? Gráficamente está muy bien. Está bien. Solo tengo que ir a la rueda de prensa. Ahora vienen todos los días. Pues ya tiene unos Créeme, años. No siempre es fácil encontrar algo que decirles. Por suerte hoy tenemos noticias. ¿Has conocido ya al teniente Blake? Sí, lo conocí esta mañana. Tiene sus propios métodos, pero es un buen poli. Os llevaréis bien. ¿Sabes hacer el nudo de la corbata? Sí, supongo. Vamos, soy experto. Para serte franco, podría haberme apañado sin el FBI, pero la prensa nos acosa. Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. Hay cientos de asesinos en Mira, el país. Lo hace real, además. Este tío es exótico. ¿Esa? ¿Qué hace esa? ¿Le está follando el brazo? Oye. Algo así. Y la ayuda de la prensa, de pronto nos hemos convertido en el centro del universo. He venido a detener a un asesino en serie. En fin. Con todo respeto, señor. Ya está. Mira qué nudito, ¿eh? Mejor que el mío. Asunto mío. Dani, por favor. ¿Cómo que? Estaba así, de repente, una persona. No. ¿Un perro? Claro que no. Lo único que te pido es que avances y rápido. Vale. La prensa quiere un culpable y vamos a servírselo ¡No! en bandeja de plata. Habrá que investigar, amigo. Te lo he hecho perfecto, ¿eh? No está mal. Ole, qué pelota soy. Lamiendo culos. Vete a ver a Charlene, te enseñará tu despacho. Vale. Echa un vistazo a la rueda de... Echo de menos, simplemente, un pequeño detallito que iría genial. Los nombres al lado del subtítulo. O sea, Pepito, dos puntos, tal. Porque si no, eso lo tienen. Los juegos siguientes lo tienen, pero este no. Prensa, si quieres. Te dará una idea del clima político que hay por aquí. Gracias, señor. Bienvenido al club, Jayden. El señor no se ha molestado. Ojo que el señor, a lo mejor... Que no la tiene contratada para eso. Espérate que no la tenga contratada para eso. Que sea su magreo matutino. ¿No? Mientras se anuda la corbata. Oye, los controles... complicados, ¿eh? De todas formas, prefiero que sean duros los controles y poder... Mira, está aquí Pepito este. Y poder yo usar los botones del teclado. Porque los botones del mando para los combos, si es el de Xbox, lo llevo chungo. Estoy preparado. Tal vez deberíamos empezar por hablar del caso. Tengo trabajo que terminar. Ya hablaremos de eso. Este es el de los Estopa, ¿no? Era una tarde tonta y caliente. Esa que no hay problema. En la frente.
Avísame cuando estés disponible. Vamos, José. ¿No? ¿Es el de los Estopa? La pinga, hágala. ¡Ojo! Ojo, Warsaw. Pero sí, la verdad es que sí. Recolecta para el regalo del ascenso de Larry. No me es que Larry no sé si soy yo. Bonito reloj. Oh, es el regalo que les damos a nuestros nuevos tenientes. Hemos comprado lo mismo todos los años desde hace 20 para cada promoción. Pero Larry, ¿quién cojones es? Así no nos rompemos la cabeza y es la típica cosa que gusta. Puedes contribuir a nuestro fondo. Ah, no, no soy yo. Faltan algunos dólares. Sí, hombre, sí. Es dinero. Mientras yo no tenga que ahora soltar de PayPal, me parece bien. El capitán Perry me dijo que me enseñarías mi despacho. Sí, por supuesto. Sígueme. Mira. Uy, esa qué miedo. Vale. Uy. Pero espérate, yo no tengo prisa. Agente Jaden, ¿vienes? No. Estoy ocupado yendo a lugares recónditos. Larry, ojo. Ojo. Esa de Wall. Casi caigo, ¿eh? Casi caigo. Vale, espérate, espérate, señora. Vale, no, no puedo acceder. ¡Uy! ¡Corre, métete! ¡Corre, quita! A ver. Ah, son los baños, ¿no? Vale, había mucha peña aquí. ¿Dónde están todos? ¿Estaba esto lleno de gente, chicos? ¿Estaban fumando porros o metiéndose algo? Y he venido yo y se han hecho los despistados. ¿Eh? ¿Que estabais ahí todos en grupito? ¿Qué hacíais? ¿Eh, putos? Sí, sí, disimula. Bueno, vamos a hablar ya con esta mujer. Estaba lleno, estaba ahí todo. Había mucho barullo. Yo creía que eran unas oficinas, de hecho. El trenecito, ojo. Me hubiera unido. ¿Ana? Mi despacho, vaya. ¿Esto es mi despacho? Aquí es donde me dijeron que te trajera. Bueno. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Una. Un poco. Un bote Titan Lux. Si acaso me dais. Porque, madre mía. O sea, ni eso siquiera. Bueno, es hora de trabajar. Vale, archivos. No hay tiempo que perder. Tengo que ponerme a trabajar. Investigación. Lo primero, estoy preparado. Tal vez deberíamos empezar por hablar del caso. Tengo trabajo que terminar. Ya hablaremos de eso en otro momento. ¿Esto es normal? Vale. No hay problema. ¿Esto qué es? Avísame cuando estés disponible. ¿Esto, gente? ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? O al meterse en el baño ha inhalado tal cantidad de porro, de humo de porro, que se ha quedado así el tío. Bugardo, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que lo voy a dejar aquí con este bugardo, ¿eh? Lo que voy a hacer es esto. Mira el coche ese cómo vuela. Hostia, cómo mola, ¿eh? Me gusta más este juego.